Por todos los medios compartan. Es muy importante esto. Voy a hacer oración. Padre eterno Yahweh, sea tu bendito Robacodes ministrando, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gabaya nuestro nuestro, Amén. Ve omen. Tomen asiento, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Delorio, ROE, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material lo pueden descargar de la página gozoypaz.mx y todo el material es absolutamente gratis. Voy a pasar de esta, de este par, de esta, en esta parte del altar. Ya encendí el incienso aproximadamente hace unas tres horas. Hice oración por todos los hermanos de gozo y paz local, mundial, por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y por las naciones todas para que rápido hagamos arrepentimiento porque el tiempo ya no es nada. Me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso. Una señal extraordinaria en los cielos. Una señal extraordinaria en los cielos. Mucha atención, hermanos. Hay una alineación planetaria en estos momentos que es muy importante. Miren, cuando eh, yo me enteré que iba a haber esta alineación planetaria, mucha atención, y yo le pedí al Eterno que me dijera qué significa esta alineación planetaria, porque las cosas no ocurren en los cielos porque sí. El eterno Yahshua ya su camasía, dice claramente que va a haber señales en los cielos. No solamente está hablando del sol y la luna, eso está en Génesis capítulo 1, verso 14, sino después en Lucas 21, en Mateo 24, dice que habrá señales en los cielos. Entonces no se está refiriendo exclusivamente al sol y la luna. En este caso los planetas están alineados y yo le preguntaba qué significado tenía. Y lo que yo sentí en el espíritu, porque el Eterno nos habla, ustedes que son ya discípulos saben que el Eterno nos habla. Yo sentí como si, uh, si estuviera es, es, eh, estudiando un libro y llegara al final del libro y se cerrara. Eso sentí en el Espíritu. Aún así, yo seguí orando y le dije: Padre amado, si hay algo más que tú quieres que yo sepa y que lo dé a entender, por favor dímelo. Entonces, el mensaje es claro. Miren, es como si fuera el fin, el final de una época, es decir, que se aproxima algo. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva. Tomen su celular para que le tomen fotografía. Tenemos ahí en el lado izquierdo Júpiter y después hacia la derecha Saturno. Tenemos Mercurio, tenemos como planeta Marte, ¿sí? Entonces, Júpiter, Saturno. Es Venus, Mercurio, Mercurio, Venus, Mercurio, perdón, y Marte como planetas, y está el Sol y está la Luna. Si ustedes ven, entonces son realmente cinco planetas, los cinco libros de la Torá, y está el Sol y la Luna. Y cinco más dos son siete, que es el número de la perfección del Eterno. Ahora. Esta foto es en el, en, el, en, el, en, el, en el programa que tienen nuestros amados Ajim, es del 25 de diciembre. Ahora vamos a ver otra fotografía. Esta es del 28 de diciembre y vemos cómo ya se van alineando. Eh, perdón, más bien, la alineación. Entonces vemos Júpiter, Saturno, eh, Mercurio, Venus, Marte y está el Sol y está la Luna hacia la derecha entonces esta alineación planetaria es muy importante vamos a ver la próxima y para enero del, eh, para el 7 de enero del 2022 todavía va a estar la alineación planetaria ahora ustedes dirán pero, ¿pero qué es o sea yo todavía no sabía varias cosas recuerden a, a la derecha está la balanza de lo que hemos hablado en los eclipses el eterno pone en juicio a la humanidad en la balanza más bien la enjuicia y sale reprobada pero aquí lo que me llama mucho la atención, amados agina atención, 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 también está el arquero, de lo que sea conocido como Sagitario. Recuerden, es astronomía bíblica, no astrología. La astrología la utilizan los brujos para adivinar, entre comillas, el futuro, que no adivinan nada. Esto es astronomía bíblica. En el libro de Joven, el capítulo 38, habla sobre las pléyades, sobre la Osa mayor y menor y demás. Ahora, vamos a ver la siguiente foto. Miren, se hizo, en pocas palabras, la letra TAF. Atención a esto. La alineación, por así decirlo, es el palo que tú ves de la izquierda y, la, y está la Vía Láctea. O sea, entre la alineación planetaria se hace un palo o un madero y la Vía Láctea otro madero. Y ahí ustedes tienen la letra TAF. Con razón yo sentía en mi espíritu que había algo. Que había algo, entonces la alineación empezó el 25 de diciembre, el 28 de diciembre, hoy estamos a, a perdón, miércoles 29 de diciembre. Entonces, la máxima alineación fue el día de ayer, pero aún así sigue el día de hoy. Entonces, esto se me, hace mu se me, me llama mucho la atención. Ahora vamos a ver la siguiente, y ahí ustedes tienen la letra TAF. El conteo no aparece para los hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la letra TAF. Sí. La de abajo, la del palio hebreo, la del palio hebreo. Entonces aparece la letra taf. Repito una pregunta para los hermanos de transmisión, ¿no aparece el conteo para los hermanos? Perfecto, entonces sí la pueden ver bien. Está la letra taf, ahí está muy bien, perfecto. Miren. A ver, vamos a ver la anterior. Ahí está. Tómenle una fotografía, hermanos, vale la pena y vamos a aplaudir porque el eterno es grande, está mandando una señal indudable, hermanos. Esta es una gran señal. Y recuerden que hace poco se puso la luna de sangre sin previo aviso. O sea, sin que estuviera anunciada en un eh, calendario de astronomía y demás. Cinco planetas más sol y la luna, siete, cinco planetas, los cinco libros de la bendita Torah. Ahora. Aleluya, bendito es el abaca 2. Ahora, y tú dirás, bueno, ¿y esa señal qué? Anuncia que Yahshua viene pronto. No sabemos cuándo, pero les voy a decir una cosa. ¿No será esta, a ver, yo voy, lo voy a decir en pregunta y después quiero ver sus comentarios? ¿No será esta la señal del Hijo del Hombre? La señal del Hijo del Hombre, atención, va a aparecer después de la tribulación. Eso dice en Mateo 24, y después de esta tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice Yahshua, Hamashiach, el Rey de Reyes y Profeta de Profetas, el Sumo Cohen, mal traducido como Sumo Sacerdote, para que se le entienda por amor a los nuevecitos. Entonces, vamos a ver las, las fotografías otra vez, por si no les dio tiempo de tomarles, miren, ahí tienen 25 de Diciembre, tómenle una foto, se estaban alineando los planes, ¿quién puede hacer eso? Solamente el Eterno, hermanos. Con su diestra, aleluya, Él mueve los planetas, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. La siguiente, 28 de diciembre, ahí están los planetas alineados, ya lo mencioné hace un momento. La siguiente, esto va a durar hasta el 7 de enero del año 2022, o sea, hasta el próximo prácticamente Shabbat, de este Shabbat de noche. La siguiente, tenemos la letra TAF, la alineación planetaria y la Vía Láctea la siguiente miren la letra taf ¿Qué es la letra taf? Consumado es. Consumado es. ¿Por qué? Porque Yahshua es el alef taf, no el alfa y el omega. Es el alef taf, el principio y el fin, él es el eterno. ¿Hay otra más? ¿Otra diapositiva más? Creo que ya no, esas son todas. Perfecto. Entonces, a ver, para mí en mi espíritu, o sea, lo que siento yo, aleluya y me gozo, es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre. Yahshua viene pronto. ¿No les parece que es tiempo de hacer arrepentimiento y apartarse de los pecados? ¿Confesar que Yahshua es el Señor? ¿El Adón? ¿Cumplir lo que dice él? Juan 14, 15. Si me amáis, cumplir mis mandamientos, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5:9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué dice en Marcos 1:15? Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. En las Biblias lógico dice arrepentíos y creed en el evangelio. Es tiempo de arrepentirse, Yahshua viene pronto. Esto es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre. Aleluya, bendito es el abacados, bendito es el abacados, bendito es el abacados, bendito es el abacados. Este video queda hasta acá, esta, esta enseñanza, pues lo que está sucediendo realmente ahora en los cielos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Voy a continuar con la carta de Jef Jefas en unos segundos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, a, a, yo les sugiero. Que este video lo compartan lo más pronto posible a cuantas más personas puedan, porque urge que la humanidad haga arrepentimiento antes de que sea más tarde. No tarde, sino más tarde. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Les deseo lo mejor. Shalom. Leitraot. Seguimos aquí y vamos a iniciar.